El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para quinto grado. Matemática, quinto grado. Análisis de opciones utilizando la cantidad por unidad. Bienvenidos a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Hoy es lunes de matemática. Mi nombre es Alejandra Reglado y me encuentro con Doris Ochoa en este espacio exclusivo para ustedes. Eso es lo importante. El día de hoy vamos a trabajar quinto grado. Así que todos en casa, por favor, buscando su libro de quinto grado. Cuando ya lo tengan, pueden buscar la página 110 y 111. Como pueden observar, hoy estamos iniciando una unidad, así que vamos a aprender cosas nuevas totalmente. Para esta clase, Doris, quiero que compartamos con nuestros amigos cómo nos fue en estos viajes que hemos estado realizando por Centroamérica. Sí, ya recordé mi viaje. Así que, ¿qué tal si nos acompañan para que vean cómo nos fue? Estoy un poco nervioso, es mi primera venta que voy a hacer en este país, Guatemala. Ojalá logre vender esos relojes. Yo sé que sí, se van a vender. Mi primera clienta. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien, muy bien. Le tenemos relojes, mira, hay de diferentes marcas, diseños, estilos. A usted le quedaría bien este, mire, perfecto, míreselo. Le da con su tono de piel, le da con su personalidad. O si prefiere usted algo más extrovertida, puede ser este azulito, mire, para quedar bien con el novio. Tiene novio, ¿verdad? No, fíjese. Bueno, entonces con este lo va a conseguir. Puede ser, sí. Pero mejor deme el otro. ¿Este quiere? El más sobrio. Fíjese que este es 72 quetzales. Ah, está bien, ¿sí? Me parece. ¿Está bien? Sí, este sí, ahorita. Toma, 72. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, que lo disfrute, oiga. Muchas gracias. Adiós. 72. Bien, me quedan 6, ok. Es que para ser sincero, como que no me fue bien en Guatemala. Bueno, pero primero Dios, me va a salir todo bien en Nicaragua. Yo sé que esta venta hoy sí la voy a hacer y me voy a quedar en este país. Ay, vamos a ver. ¿Relojes? Ay. Hola, ¿qué tal? Mire, hay relojes de todo tipo, para todo estilo, de todo gusto. Sí, sí, ¿le pero, parece alguno? Pero más despacio porque me confunde. Es que estoy emocionado porque usted es mi primera clienta. Ah, qué bueno. ¿Va a creer? ¿Le gusta? Hay negro, plateado, plateado con dorado. Mire, este está bañado en oro. ¡Wow! Sí. ¿Y cuánto cuesta este? Fíjese que ese, por ser usted, se lo voy a dar a un precio barato. 336 córdobas. 300, bueno, mire, yo no soy de Nicaragua, pero me parece pero que... eso para nosotros es bien barato. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Seguro? Sí, súper seguro, mire. No, si le queda perfecto. Justo para ¿lo compra? Mí. Sí, por favor, démelo. De casualidad no tiene una bolsita, ¿no? Fíjese que... como está abriendo. Se nos han escaseado. Ah, bueno. Sí. No, y para la próxima, ¿verdad? Mucha contaminación. Sí, mucho contaminación. Para la próxima venta que venga, le doy hasta una cajita y todo, ¿eh? Va, el otro año, entonces. El otro año. Sí. Gracias, oye. Nos vemos. Sí, adiós. Pensándolo bien, como que no me ha ido bien ni en Nicaragua ni en Guatemala. Pero yo sé que ahora sí me va a ir bien en este nuevo país. Honduras, es mi estilo, siento el calorcito, aunque ando aquí con chaqueta y con todo. Pero hoy sí, va. Relojes, los relojes baratos, los relojes, va a querer. Buena señorita, qué guapa usted. Ay, ¿verdad? Sí, mire esa trencita. ¿Verdad? Me encanta. ¿Quiere un reloj? En realidad me acerqué porque fíjese que el mío dejó de funcionar. ¿Será que me lo reparan? ¿Ustedes reparan? Fíjese que sí se lo puedo reparar, pero mientras hace la espera no se puede quedar sin el tiempo. Así que yo le recomiendo un nuevo reloj. Uno nuevo, pues ¿uno sí, nuevo? Este sí. Ya tiene como que el brazalete dañado. Yo se lo reparo, pero le recomiendo, mire qué hermoso le quedaría este en su muñeca, ¿eh? No, sabe que me convenció con el azul. Okay, ¿con el azul? Sí, okay. Está muy bonito. Entonces me deja ese, se lo reparo y mientras tanto se lleva ese. Me parece. Ok,
Y sobre todo se lo voy a dejar a un buen precio, pero, oiga. Vaya, se lo voy pero a me lo voy a probar porque a veces me cuesta ponérmelo, no sé si le pasa. Se lo puede probar cuantas veces usted desee. Tiene toda la razón, no, qué diferencia. Se lo, este vale 300 lempiras, pero se lo voy a dejar a 242. 242. Precio módico. Vaya pues, me encantó. Ahorita le reparo este, mire, lo voy a llevar a mi taller y después... Ay, no, ¿sabe qué? Ya no, solo este. ¿Solo ese? Solo ese. Ah, ok, entonces se lo regreso, tenga lista. ¿Cuánto me dijo? 242. Vaya, voy a buscar aquí. Aquí está. Exacto. Gracias, oye. Gracias. Costa Rica es mi país. A mí me han dicho que las personas de aquí les gustan mucho los relojes. Así que yo sé que sí. Mi emprendimiento me va a ir bien en este país. Así que abro desde ya. ¡Relojes! ¡Vaya los relojes baratos! ¡Hola! ¡Buenos días, dama! ¡Qué guapa anda! ¡Gracias! ¿Le gustaría usted ver la gama de relojes que tenemos? Pues sí. Tenemos de diferentes estilos, precios. Tamaños y colores. Tamaños y colores. Bueno, ¿le parece alguno? Me llama la atención este. Precioso le quedaría, mire. Vamos a probárselo para que usted se termine de convencer. Dice que los relojes traen el estilo de la persona que lo porta. Y mire, se le queda excelente. Usted sí tiene palabras de convencimiento. Es que me han dicho que así son los costarricenses también. Pues mire, me lo quedo. ¿Se lo queda? No. ¿Y qué precio tiene? Baratísimo. 4,360 colones. Dios mío. Siento que está caro. No. Es que quizás usted se ha puesto a pensar la duración de los relojes que ha tenido antes. La verdad, sus palabras siempre me convencen. Mejor me quedo. Bien. Vamos a ver si necesita vuelta. Aquí tengo, Usted es mi primera cliente y por eso le di ese precio especial. 4,360. ¿Listo? ¿Y sabe qué? Le regreso el vuelto. Ahí está. Mil gracias. Gracias por su compra. Oye, ahí le dice a sus amigas que venga. Yo lo recomiendo, téngalo por seguro. Yo. Ya estamos de regreso y Doris, hemos recordado cómo nos fue en este viaje. Sí, una compra bastante importante la que hicimos, porque es muy necesario el reloj. Siempre hay que tener un reloj a la mano. Solo que yo tenía una duda. Todas compramos reloj, pero ¿a quién se lo habrán dado más caro? Porque yo vi algo extraño con ese vendedor. Yo presiento que a mí, pero no sé, habría que analizar. Así que, ¿qué les parece, amigos en casa, si llamamos a nuestras amigas para que ellas nos expliquen cuánto le costó su reloj y podamos aprender cómo convertir cada una de las monedas a dólares? Ah, hola, ¿qué están? Hola, chicas. Bien, ahora sí. Compañeras, para que ustedes vean más o menos qué es lo que yo voy a hacer para encontrar cuál es el precio de mi reloj, recordarles que mi reloj costaba 72 quetzales. Así que voy a colocar por acá mis 72 quetzales. Pero como ustedes allá en casa también pueden observar, cada quetzal, bueno, cada dólar de los que nosotros tenemos acá en nuestro país equivale a 8 quetzales. Así que más o menos con la idea de hacer grupitos de 8 quetzales, voy a dividir este 72 entre 8. Y esto me va a dar el precio en dólares de mi reloj. Así que ahora viene lo fácil. ¿Cuánto es 72 entre 8? 9. Así es. 9. Es decir, que mi reloj costó 9 dólares. Ahora puedo hacer el mío. A mí el vendedor me dijo que estaba bañado en oro mi reloj, pero no sé si creerle mucho. Me costó 336 córdobas. Para el caso de Nicaragua, un dólar equivale a 28 córdobas. Así que divido entre 28. Esta división no me salió tan fácil como la de Ale. ¿Cuánto es 336 entre 28? 12. 12. Muy bien. Así que mi reloj costó 12 dólares. Déjame probar, Anita. En mi caso, mi reloj costó...
242 lempiras. Y como han hecho mis compañeras, que ya estoy observando, dividí entre la equivalencia por cada dólar. Por cada dólar recibía 22 lempiras. Entre 22. Y como con Anita, mi división tampoco salió tan fácil. Pero sé que es 11. Casi el mismo precio que con Ana. O sea que la respuesta sería... ¡11! Correcto, Dori. 11 dólares. Ahora, en mi caso, me costó 4,360. Yo lo siento caro. Y lo voy a dividir entre la equivalencia de un dólar en colones costarricenses, que es 345. 545. 545. Pero lo escribiste bien. Sí, 545. Esta división se pone un poquito más compleja que esta, pero su resultado es... ¡8! Voy a escribir de una sola vez la respuesta. Ah, no, 8. 8 dólares. En realidad, increíble. No me salió tan mal. Ajá. Bueno. Bien. Así que ahora hemos aprendido un poco sobre cómo encontrar las equivalencias, en este caso en dólares, porque todas teníamos una moneda diferente. Así que muchas gracias, Wendy, y muchas gracias, Anita, por acompañarnos en esta clase. Ya ves, Doris, que no era el más caro. El mío fue el más caro. Ya le creo a ese vendedor. Le voy a echar una llamada para darle las gracias por la venta. Así es, hay que agradecer cuando son honestos y nos venden al precio justo. Así que yo sé que en esta clase, por la forma en la que lo tratamos, no se notó mucho. Pero nuestra analiza en realidad era encontrar cuál de los relojes era el más barato. Y para eso hicimos esa conversión de las monedas a dólares. Es decir que esto que acabamos de escribir acá es la solución a nuestro problema. Pero ahora, Doris, en general, ¿cómo podríamos explicarle a alguien que si visita un país, cómo puede saber cuál es el precio en dólares? Antes de responder a tu pregunta, quería comentarles a los chicos en casa que en este caso, como ya tenemos los precios en una misma moneda, ahí sí podemos determinar qué reloj es más barato. Así es. Y en este caso, mi reloj resultó ser el más barato. Aun cuando el número era bastante grande, que la entrada parecía que era el más caro. Sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si te fijas, nosotros lo que colocábamos primero era la cantidad que nos costó el reloj, o sea que era la cantidad en la moneda. Pues del país correspondiente. Exacto. A lo que vamos a llamar, en este caso, la cantidad en moneda centroamericana, que puede ser en este caso Guatemala, Nicaragua, Honduras o de cualquier otro de los países de Centroamérica, que de hecho cumple para cualquier país, pero tenemos que saber exactamente cuál es la equivalencia. Sí. Y luego, ¿qué hacíamos? Si te fijas, en cada uno de los casos dividíamos entre la equivalencia del dólar en esa moneda. Así es. Entonces vamos a hacer una división, pero en este caso vamos a utilizar la equivalencia del dólar. Quiero ver si se pega la paginita. Sí. Eso. Listo. ¿Y con eso qué encontrábamos? Pues encontrábamos el total en dólares, en este caso americanos, que es nuestra moneda. Así. Y así, siguiendo esta secuencia, esta operación división, calculamos cuántos dólares nos costó cada uno de nuestros relojes. Pero también podemos hacerlo al revés, ¿sí? Uh-huh. Es decir, por cada cantidad de dólares, ¿cuántas monedas nos van a dar dependiendo del país? Y para eso vamos a realizar la equivalencia de un dólar por la cantidad, perdón, la equivalencia de un dólar por la cantidad de dólares. Y eso nos va a resultar la cantidad en moneda centroamericana. Ahí puedo convertir cualquier cantidad en esta moneda centroamericana, ¿verdad? Así es, así que espero que cuando viajen
ya sepan cómo hacer esas conversiones. Así que nos vemos en la próxima televisión.